Bom dia, gente. Para quem não estava aqui ontem, eu sou a Maria Zumira de Souza, Zuzu, e estou fazendo a mediação das manhãs aqui desse nosso terceiro seminário de boas práticas na gestão de unidades de conservação e primeiro um fórum internacional de parcerias na gestão de unidades de conservação. Bom, hoje, nesse segundo dia, gostaria que a gente começasse com uma pequena dinâmicazinha de todo mundo chegando e parando um minutinho só para fazer um check-in, percebendo como está, com que expectativa está chegando nesse segundo dia de encontro. Que a gente pudesse, por um minutinho, aí pensar nas coisas boas que a gente ouviu aqui ontem, coisas que vão ficar desse primeiro dia, que foi um dia muito inspirador ontem. Nós tivemos palestras muito inspiradoras. As práticas que foram apresentadas ontem também. Foi muito, muito interessante ver essa diversidade de iniciativas que já estão acontecendo e que podem inspirar as pessoas que estão aqui quando voltar para suas unidades, para os seus projetos, a implementar coisas novas, né? A mudar um pouquinho esse mindset aí que o pessoal fala, mudar um pouquinho esses padrões que a gente vem seguindo e buscar novas soluções para os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, eu fiquei particularmente tocada ontem pelo evento, que foi um dia com muitas coisas, mas que ele passou de um jeito muito leve. Eu acho que foi por conta da quantidade de informações boas que a gente recebeu. Muitas reflexões, muitas iniciativas que estão trazendo soluções e que abrem novas perspectivas quando a gente, né, vem para cá, tira esses 3 dias para ficar imerso, né, nesse tempo e depois volta para casa. Esse segundo dia, a gente vai ter, na parte da manhã, a gente tem 4 palestras, né? E cada palestra a gente vai ter, cada palestra tem 40 minutos. Então, a ideia desse segundo dia é que a gente possa se aprofundar nas temáticas, né? Então, elas estão relacionadas às práticas, às boas práticas, e tem um tempo relativamente longo para os padrões atuais de evento, uma palestra com 40 minutos. Mas o objetivo é justamente que a pessoa que está vindo aqui, que vem, algumas são do Brasil, mas outros vêm de outros países, que elas tenham um tempo para colocar mais profundamente a prática, o projeto que eles estão liderando, as suas experiências, e como é que isso pode nos ajudar nos nossos dias, no nosso dia a dia. Hoje eu saí para caminhar de manhã e aí eu perguntei para o porteiro, né? Ah, para onde é que eu faço uma caminhada, né? Aí o cara falou, ah, pega aqui pela esquerda, né? O meu objetivo era chegar no lago. Falei, ah, eu vou ver se eu consigo chegar no lago, né? Que eu estou aqui pertinho do lago, né? Vendo aquele lago de longe, vou ver se eu consigo chegar. Aí eu andei 20 minutos, nada. Aí peguei uma estradinha, falei, não, acho que aqui vai dar no lago. Aí eu cheguei lá, tinha uma placa, tratamento de coletor de esgoto. Eu falei, nossa, né, que frustração. Eu voltei sem chegar no lago. E aí eu estava fazendo uma comparação com as questões das boas práticas e parcerias, né? Talvez eu não tenha feito a pergunta certa para o cara. Eu devia ter perguntado, não por onde eu posso fazer uma caminhada, né? Mas por onde é que o caminho que eu consigo chegar no lago, né? Porque eu fui, fiquei muito frustrada, caminhei, fiz a minha caminhada no meio de um tanto de carros, tinha lugares que não tinha nem lugar para passar, e, na verdade, não tinha um caminho. Não existia um caminho por ali. Então, eu fiquei pensando em relação às parcerias, às coisas que a gente está falando aqui. Às vezes, a pergunta correta, ou a gente conhecer uma experiência que já está sendo executada, como é que isso pode fazer com que a gente chegue no lugar onde a gente está querendo, né? Eu voltei sem ter chegado no lago, mas eu espero amanhã encontrar um caminho onde eu possa finalmente chegar perto do lago de manhã, na minha caminhada matinal. E é o que eu acho que a gente pode aprender com essas boas práticas que a gente vem apresentando aqui. Bom, a nossa primeira palestra, eu gostaria de chamar aqui ao palco o senhor José Antônio Gomes. O José Antônio Gomes, ele vai fazer nessa palestra, ele vai falar sobre governança, sustentabilidade financeira, articulação interinstitucional e relação com a comunidade. Ele vai falar sobre a integração das áreas protegidas do bioma amazônico. É um projeto do IAPA, FAO e Colômbia. Opa, oh, por favor, Zé Antônio. Já tive o prazer de conversar um pouco com ele. E é muito interessante, né? Ele é um biólogo, doutor em antropologia, e ele coordena esse projeto que chama Projeto Regional Visão Amazônica, que é um projeto da FAO,
que é o órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. E ele tem uma larga experiência trabalhando em temas de gestão e articulação de recursos naturais e arranjos produtivos nos 8 países amazônicos e também na Guiana Francesa. E ele vai trazer para a gente aí uma apresentação mais aprofundada, né? E depois a gente vai ter um tempo para as perguntas. A gente vai ter aí um tempo para as perguntas, depois da apresentação dele, a gente vai ter a apresentação do Roberto Palmieri, e em seguida nós vamos ter um tempo para as perguntas. Então vocês preparem, porque hoje nós temos um tempo maior para as perguntas, e a gente vai poder se aprofundar mais nessa experiência de anos que eles estão desenvolvendo na região pan-amazônica. Então a gente vai fazer aqui, deixar o palco com você, fica à vontade, eu vou ficar ali do lado enquanto você faz sua apresentação, e aqui está o controle. Opa! Cadê o controle aqui para você mudar os slides? Aqui. Quando tiver faltando 10 minutos, eu aviso você, tá, Zé Antônio? 10 minutos, I tell you, ok? Ah, antes de você começar, a gente, só para não esquecer, a gente está ao vivo nas redes sociais e as publicações estão sendo seguidas pelo... Se vocês colocarem o hashtag Eu Sou Parceiro da Natureza ou hashtag ICMBio, se você depois entrar, você vai mapear tudo o que está sendo publicado em relação a esse evento. E quem quiser comunicar para os amigos que podem, para acompanhar a palestra aqui, é só colocar Facebook do ICMBio ou YouTube do ICMBio, que a palestra está lá. Ontem a gente teve aí mais de 10 mil visualizações do evento da parte da manhã, né? Então isso é muito legal. E nós temos também 2 posts já de entrevistas que foram feitas ontem à tarde. Tem 2 entrevistas que a gente fez ontem, né, com o Thiago, e a gente fez também com a Luciana, e que já estão bombando lá. Então, se vocês puderem acessar, dar um like, nós vamos conseguir maior uma repercussão desse evento, não só aqui para as pessoas que estão tendo essa oportunidade presencial, mas também quem pode ver de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então, Eu Sou Parceiro da Natureza, ou o Facebook ICMBio, ou o Facebook ou YouTube ICMBio, ok? Então vamos nessa. Zé Antônio, por favor, tá? Fique à vontade. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Primero, agradecer al Instituto Chico Méndez y a los patrocinadores y organizadores por la invitación. Una oportunidad importante de poder compartir con ustedes este trabajo que venimos desarrollando en los países amazónicos, que tiene una larga historia de trabajo de entidades y de actores para consolidar este ejercicio de visión amazónica. Varios de los patrocinadores y organizadores del evento históricamente han acompañado y apoyado este esfuerzo de consolidar esta visión amazónica más allá de las fronteras. En esta perspectiva, también el reconocimiento a estas instituciones. Y estar aquí también me recuerda un poco, tal vez, un libro que algunos de ustedes han podido leer, que se llama El País de la Canela. Es un libro de William Ospina, que lo lleva uno como a siglos atrás y lo remonta uno a todas esas luchas y búsquedas por los recursos naturales, la canela en ese momento de las Américas, y nace en Perú esa historia de buscar esa canela en la Amazonía. Y ese libro le permite a uno moverse desde el Perú, pasar al Ecuador, al Napo, entrar por el Putumayo, llegar a riberas del río Amazonas, en Manaos, y posteriormente navegar hasta las bocanas o las bocas del gran río Amazonas y llegar a la isla española en el Caribe. Esa historia que cuenta un poco esa resistencia de los pueblos, esa historia de estos recursos naturales, pero también cuenta un poco esos modos de organización de ese momento, que tal vez con algunos cambios, siglos atrás a los de hoy, este gran territorio, importante para este país como Brasil, pero también importante para los otros 7 países amazónicos y el territorio francés, llevan efectivamente a poder conocer esas historias, esas prácticas. En el año 2016,
hace un año atrás, el conocimiento que tiene Brasil sobre el açaí, digamos, es histórico, muchos años de trabajo, de aprendizaje de las comunidades y de los institutos de investigación, de las áreas protegidas, permitieron que un grupo de comunitarios, un grupo de actores locales de Cazumbá y Iracema, fueran a otra localidad en Bolivia, fueran a Pando, fueran a una reserva que se llama Manuripi, reserva comunitaria de Manuripi. Allí el açaí, si bien existe, era poco usado, poco conocido. La experiencia de estos comunitarios de ir a Manuripi y de enseñarle a las comunidades locales de Manuripi a subir la palma, a cosechar la palma, hoy significa una alternativa importante. La están aprovechando, la están comercializando, ya hoy tienen plantas de transformación en Manuripi del açaí, pero también se convirtió en una alternativa este año pasado frente a la crisis de la baja en la producción de la castaña. Con la producción de la castaña que bajó un 70% el año pasado por efectos tal vez climáticos, por efectos tal vez fenológicos, permitieron que el açaí se convirtiera en una alternativa. Esta historia, que tal vez es una historia poco, digamos, que se detiene uno poco, es tan significativa, ese intercambio de estos actores de Cazumbá y Iracema de Brasil que van a esta comunidad de Manuripi a enseñar a subir a una palma, a cosechar a una palma y convertir ese modelo de producción en una alternativa de vida para las comunidades es muy importante. Es una buena práctica más allá de las fronteras. Es un ejercicio de parcería, es un ejercicio de relación comunitaria fundamental. Tenemos fronteras, fronteras administrativas, fronteras políticas, pero efectivamente esa construcción, ese diálogo de conocimientos y de saberes a ese nivel local es tan importante como los diálogos que se pueden dar a nivel regional o a nivel global. Este proyecto, esta iniciativa, busca entonces también construir esos puentes a nivel global sin perder de vista ese punto de partida a nivel local. Ese vínculo entre lo local, lo regional y lo global es fundamental en las buenas prácticas y en las parcerías o en las relaciones institucionales. Es fundamental. Esta visión amazónica que hace varios años atrás ha venido siendo impulsada por gobiernos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, en función de pensar más allá de las fronteras, de pensar en ese bloque geográfico importante para el desarrollo y bienestar de más de 30 millones de habitantes que derivan efectivamente y dependen de este gran ecosistema. Esta iniciativa entonces tiene este gran objetivo, el objetivo de contribuir y aumentar esa resiliencia de los ecosistemas frente a los cambios climáticos, manteniendo esos bienes y servicios que benefician la biodiversidad, las comunidades y las economías locales. Esta iniciativa está apoyada por la Unión Europea y participan en ellos en una parcería WWF, la UICN, ONU Medio Ambiente y la FAO, que hace parte hoy de la Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana de Áreas Protegidas. Con estos actores y otros actores, como decía hace un momento, que están hoy patrocinando este evento, y muchos otros han venido trabajando justamente
y estamos en esa apuesta de consolidar esta visión amazónica. Esta visión amazónica se estructura fundamentalmente en cuatro grandes pilares. Son los pilares que orienta también el programa de trabajo de áreas protegidas. Uno es la visión amazónica, es consolidar esta mirada regional. Por supuesto, fortalecer esta red latinoamericana de áreas protegidas. Avanzar en el tema de oportunidades de conservación. La gobernanza como un elemento primario en el desarrollo y fortalecimiento de trabajo en el territorio, la sostenibilidad financiera y, por supuesto, la efectividad de manejo. Esta iniciativa de visión amazónica, liderada hoy por la Red Parques, que por supuesto mira elementos del territorio, lo biofísico, lo cultural, lo étnico, y también lo político y lo administrativo. La Red Parques lleva más de 35 años que se constituyó. Es una red de cooperación técnica de los países de América Latina sobre las áreas protegidas y ha permitido, especialmente en esta región andino-amazónica, avanzar en la consolidación del trabajo en áreas protegidas. Los parceros y socios de este trabajo hoy son los sistemas nacionales de áreas protegidas, con los que estamos interactuando permanentemente, con Imparques en Venezuela, con el programa o los parques nacionales de Colombia, con el Ministerio de Ambiente del Ecuador, con el CERNAM, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Perú, con el CERNAM de Bolivia, con el Ministerio de Ambiente de Brasil y el Instituto Chico Méndez, y particularmente en una región que estamos acompañando y apoyando con la CEMAP de Acre, en Guyana Francesa, en Surinam y en Guyana. Como decía hace un momento, hay unos antecedentes importantes, antecedentes que van incluso antes del 2004. Algunos de los actores que están aquí, Claudio y otros de ustedes que han estado participando en todo este proceso de trabajo de hace muchos años por consolidar esta visión, desde el 2004 en la CDB, posteriormente en el 2006, 2007, 2008 en Bariloche, que se planteó esta decisión del programa de trabajo de áreas protegidas, y en el 2010 que se aprueba el programa de trabajo de áreas protegidas para el bioma amazónico. A partir de allí se inicia entonces el fortalecimiento de esta iniciativa Visión Amazónica con el apoyo de estas organizaciones. Algo muy importante ha sido los grupos temáticos. Los grupos temáticos son el encuentro, la posibilidad de movilizar la capacidad técnica de los sistemas nacionales de áreas protegidas en estas temáticas, en oportunidades de conservación, en gobernanza, en efectividad de manejo y en sostenibilidad financiera. Desde el 2015 hasta ahora, hasta el 2017, se han hecho 8 encuentros en 4 países del bioma, donde han participado más o menos unos 80, 89 funcionarios de sistemas de áreas protegidas. Y eso ha permitido entonces generar una discusión importante en términos de estas temáticas sobre la visión amazónica. ¿Para qué ha servido ese encuentro y esa participación de técnicos como ustedes, de expertos como ustedes en estos encuentros y en estas reuniones? Hemos hecho ya varios aquí en Brasil, en Manaos, en Sao Paulo, que nos han permitido entonces avanzar en el análisis de vulnerabilidad frente a cambio climático, en el desarrollo del portafolio de oportunidades de conservación del bioma, en la validación de protocolos de eficacia o de efectividad de manejo, en los principios de buena gobernanza, en la priorización de mecanismos para la sostenibilidad financiera y la actualización del programa de trabajo. Igualmente, en el marco de este programa de trabajo de áreas protegidas del bioma amazónico y la meta Aichi,
nos ha permitido actualizar, tener una nueva foto de cómo están hoy las áreas protegidas a nivel de todos los 8 países y el territorio de la Guayana Francesa. El año pasado en México, en la COP13, se logró presentar este informe de trabajo, tuvimos un side event y por supuesto el reconocimiento de la CDB sobre el avance del trabajo que se tiene hoy en el bioma amazónico en áreas protegidas. A 2017, hoy son 1.032 áreas protegidas existentes en el bioma amazónico, en Brasil, en Colombia, y esta es una información que se ha sido suministrada por todos los gobiernos y los países amazónicos y nos permite entonces evidenciar que hoy cerca del 32% bajo unidades de conservación o bajo áreas protegidas o cualquier otra figura de conservación existente se mantiene preservada este bioma amazónico. Y creo que eso es un elemento bien importante, la contribución que hacen los gobiernos en la conservación de este territorio bajo estas figuras de conservación, pero el papel también de los pueblos y las comunidades locales en preservar esos territorios es otro elemento fundamental que no hay que descuidar. Y en esa medida, eso es lo que ha permitido que se conserve hoy la Amazonía al nivel que se tiene, con los riesgos, con las amenazas, por supuesto, se tienen en el territorio. Un poco la tendencia de la cobertura, en tanto en número de kilómetros cuadrados como en número de áreas protegidas que se tienen hoy en el 2017 en la Amazonía, y creemos que eso es un elemento importante y una contribución que va sin duda a ser presentada en la nueva COP, en la COP del 2018 en Egipto el año entrante. Y el otro elemento es el elemento de la contribución de las metas Aichi. A nivel global tenemos un análisis por cada uno de los países amazónicos cómo se ha avanzado en el cumplimiento de la meta Aichi y particularmente de manera consolidada para el progreso de la meta Aichi en el bioma, en cobertura, hay una buena cobertura, hay un buen grado de gestión de eficacia, todavía nos falta avanzar más en representatividad del bioma, por supuesto en conectividad, algo importante, en gobernanza se ha avanzado y en otras medidas de conservación aún todavía nos falta en el caso del bioma amazónico. Es una contribución importante también en este cumplimiento, pero ojalá pudiéramos ir más lejos sobre el cumplimiento de esta meta, más allá del 17% que se estableció en el marco de la Convención de Naciones Unidas, de la COP. Este ejercicio de apoyo, de contribución a escala de bioma ha sido muy importante en decisiones y en declaraciones recientes, en la declaración, por ejemplo, que se tuvo de la Red Parques en Guatemala el año pasado, que igualmente posibilitó avanzar hacia la decisión de la COP el año pasado de apoyo a la Red Parques y al programa de trabajo, donde le pide a los gobiernos que para la próxima COP se pueda efectivamente evidenciar cuál es la contribución, cuál es el estado de avance de programas y proyectos de la Amazonía en particular. Creemos que este es un gran aporte, un gran avance que se tuvo en la COP pasada y de reconocer la contribución de los sistemas nacionales de áreas protegidas a la conservación del el bioma. El elemento de la comunicación y la visibilidad sin duda es fundamental en toda esta estrategia. Es fundamental trabajar en distintos frentes y se ha consolidado un ejercicio de visibilidad y comunicación a través de los coordinadores o de directores de comunicación de los sistemas de áreas protegidas. Con ellos se ha creado una red de comunicación que permite visibilizar, contar, actualizar lo que está pasando en los sistemas de áreas protegidas. Este evento, por ejemplo,
hoy ya está en la página de Red Parques. Varios de los países saben qué está pasando aquí y eso es muy importante que países amazónicos sepan qué es lo que está pasando aún dentro de ellos mismos en términos de áreas de, protegidas y por supuesto de conservación de esta biodiversidad. Todas las plataformas y redes sociales las hemos aprovechado, las seguimos aprovechando para dar a conocer todo ese trabajo de visibilidad y de reconocimiento del trabajo, de prácticas, de iniciativas que se vienen desarrollando en esta región. Trabajos, por ejemplo, de promover estos diálogos, de promover estos encuentros locales, regionales, ha permitido compartir experiencias con localidades, con municipios, con estados importantes, actores relevantes, por ejemplo, de la Secretaría de Medio Ambiente de Acre, que nos ha acompañado y nos ha apoyado en todo este trabajo de poder movilizar, dinamizar y dar a comunicar los trabajos que se vienen desarrollando. Algunos de los resultados también relevantes que se tienen al momento es este Atlas de Oportunidades de Conservación, un atlas que se convierte en una herramienta para conocer cuál es el estado a nivel del bioma en términos de cambio climático, en términos de índices de riesgos ecológicos, almacenamiento de carbono, rendimiento hídrico. Esto es una herramienta que está disponible en las páginas web, permite, facilita todo el tema cartográfico, imágenes, y nos dio como resultado este análisis de prioridad ecológica. Permite hoy evidenciar dónde es posible conservar, dónde hay mayores oportunidades para trabajar en este bioma. Y efectivamente se convierte hoy en una herramienta de toma de decisión para los gobiernos del bioma. A nivel del ejercicio se priorizaron dos grandes paisajes, paisajes que llamamos nosotros paisaje norte y paisaje sur. Son territorios fronterizos, áreas protegidas que colindan el paisaje norte, por ejemplo, colinda entre Colombia, Perú y Ecuador, sobre el río Putumayo. El paisaje sur es una lo que ustedes han conocido tal vez como el MAP, o conocen como el MAP, toda la frontera entre Bolivia, Perú y Brasil, el Madre de Dios, el Acre, el Pando y el Ucayali, toda esta gran región. Y allí venimos entonces con la participación de distintos actores acompañando este proceso de intervención ya a escala de paisaje más allá de estas fronteras. Cada uno de estos áreas tiene un plan de acción construido con los gestores de áreas comunitarias, construido con las autoridades locales, que nos permiten entonces definir una ruta de trabajo conjunta y poder implementar acciones en el territorio en el largo plazo. Algunas rutas de aprendizaje. Este año se hizo una ruta de aprendizaje entre gestores de áreas de Perú, de Colombia, Ecuador y Brasil, en Leguízamo, Putumayo, sobre el río Putumayo. Y este mes, un intercambio de experiencias sobre castaña, de intercambio de investigadores, de líderes comunitarios, y participó, por supuesto, comunidades de Brasil, de Cazumba y Iracema, comunidades de Pando, comunidades de Perú, en este diálogo sobre la evolución de la castaña. En temas de formación, hemos aprovechado las plataformas existentes en el marco del convenio de la CDB y hemos adaptado esas plataformas de formación para la realidad amazónica. El año pasado, entonces, se hizo el curso virtual sobre oportunidades de conservación y cambio climático, que participaron 31 personas de distintas regiones de la Amazonía. Este año se terminó el curso virtual
de áreas protegidas, abordando varios temas, temas como la gobernanza, eficacia de manejo, sostenibilidad financiera, conflictos socioambientales, y participaron pues un grupo importante de delegados de cada uno de los países, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Venezuela y de Argentina, participaron en este curso virtual que nos permitió entonces también conocer varias experiencias, varios trabajos sobre realidades de la Amazonía en general. Este año entonces iniciamos también un curso presencial a raíz de las limitaciones de internet, a raíz de las limitaciones un poco de acceder a la información virtual. Hicimos un trabajo presencial, iniciamos ese trabajo. Este año se inició en el primer curso en Sena Madureira, en Brasil. Es un curso que estamos dictando a líderes comunitarios y gestores locales con la participación del ELAP, de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas, con expertos en temas de formación en sistemas. Y también ese curso va a ir hasta el año entrante. En mayo del año entrante tenemos otro encuentro, posteriormente a junio otro encuentro. O sea, son tres encuentros presenciales durante una semana que se editan estos cursos de capacitación. Entonces, ahora fue en Brasil, a la semana siguiente fue en Perú, el año entrante va a ser en Bolivia, y vamos moviendo un poco esas capacidades locales de formación a lo largo del bioma amazónico. Igualmente, en el lado de Colombia, en el lado de Perú, en el lado de Ecuador, se están dictando estos cursos presenciales. En estas temáticas, básicamente, principios para la buena gobernanza, se está trabajando mecanismos de participación social, procesos para la transformación y conflictos socioambientales y prácticas de supervisión que se orientan para que efectivamente todos estos participantes puedan aplicar estos conocimientos en sus territorios. Algunas de las publicaciones recientes que hemos hecho, el tema de los guardianes del bosque amazónico, básicamente el papel y la contribución de los pueblos indígenas en la conservación de estas áreas protegidas, también los tema de los recursos naturales, el aprovechamiento de estos bienes comunes y por supuesto el papel de los pueblos y las comunidades. En términos de sostenibilidad financiera, lo que hemos venido haciendo es recoger trabajos, esfuerzos, experiencias de varios países, de varios sistemas de áreas protegidas, de varias organizaciones internacionales y de la sociedad civil que han apoyado este tema. En esta dirección, hoy se está pensando y se está trabajando en una estrategia de sostenibilidad financiera a escala de bioma, tomando la escuela y el aprendizaje de ARPA, tomando la escuela y el aprendizaje de lo que hoy es ECO Colombia, Herencia Colombia, el programa de estrategia de sostenibilidad financiera, tomando lo que es la estrategia del ARPA peruano, aprendiendo de la estrategia de sostenibilidad financiera de Ecuador, aprendiendo de todas esas experiencias apoyadas por muchas de estas organizaciones, y en esa medida estamos trabajando en la consolidación de una sola estrategia de sostenibilidad financiera a escala de bioma. Eso nos ha permitido entonces, y a partir de revisar todas estas experiencias, poder entender hoy cuál es el mapa de la financiación y de la sostenibilidad y cuáles son otras alternativas posibles para avanzar en este tema crucial para el desarrollo de, y el mantenimiento de las áreas protegidas. Entonces, estamos trabajando un modelo de clúster para abordar esta sostenibilidad financiera y hemos revisado pues, las distintas opciones y estrategias de cooperación internacional, fondos locales, fondos concurrentes, distintos mecanismos de cooperación, y este año pues, esperamos y el año entrante entregar ya una propuesta de sostenibilidad financiera para los gobiernos y efectivamente para toda esta apuesta de visión amazónica. Aprovechando también la capacidad y las instalaciones que tiene el instituto, hicimos el taller, la reunión de expertos de los países en sostenibilidad financiera en Acadebio,
que nos parece es un espacio muy importante que se debe seguir aprovechando y ojalá para otros países de América Latina se convierta también en un espacio de referencia. Hicimos actualmente una base de datos, estamos preparando un encuentro el año entrante, una base de datos de proyectos y programas que se implementan en más de un país. En ese momento tenemos el registro de 18 proyectos y 4 redes que tienen intervención en más de un país y que tienen que ver con áreas protegidas. La idea es el año entrante, en marzo, 7 y 8 de marzo, realizar un encuentro con los directores de estos programas, proyectos y redes y avanzar un poco en esa consolidación de visión amazónica de manera conjunta. Nos parece fundamental los otros actores, los actores productivos, los actores económicos en estas regiones. Este fue el encuentro que tuvimos con diálogos, un diálogo sectorial con Cámara de Comercio, con Secretarías de Turismo, con Secretarías de la Producción. Pasado mañana, y el jueves y el viernes, tenemos un encuentro en el Putumayo también con los gobiernos de Ecuador, de Perú y de Colombia para avanzar en esta mirada sectorial. Y en mayo del año entrante tenemos un encuentro ministerial, sectorial, para abordar esta mirada integral de la visión amazónica más allá de las fronteras y, por supuesto, incluso más allá de las unidades de conservación o más allá de las áreas protegidas. Cómo se vinculan estos sectores productivos, cómo se articulan, cómo realmente hacemos una verdadera parcería, una verdadera alianza con actores productivos que dinamizan el mercado, pero que ven en la conservación una oportunidad y, por supuesto, las áreas protegidas también como oportunidad de desarrollo local y territorial. No existe hoy un protocolo de efectividad de manejo a escala de bioma. Cada país tiene su propia metodología y lo que estamos avanzando es un protocolo de referencia para la efectividad de manejo. Es decir, tener la foto de cómo están hoy las áreas protegidas, cómo está el manejo de las áreas protegidas. Ya tenemos una propuesta, hemos venido avanzando en ese modelo, estamos actualmente validando estos indicadores que no son diferentes a los que hoy los gestores tienen que llenar, tienen que cumplir para evidenciar esta gestión integral del bioma. Algunas de las referencias de las publicaciones que están, el Atlas, los libros que se tienen, el informe del programa de áreas protegidas y, por supuesto, en esa medida pues van a quedar disponibles para que ustedes puedan hacer uso de ellas, distribuirlas, compartirlas. Y con esto entonces, pues dar las gracias por la participación y por la invitación al evento. Muchas gracias. Nós é que agradecemos a sua participação por esta apresentação de fôlego e esse projeto também robusto, né? Muito obrigada. Agora, se você quiser...